Gracias, colegas, por el pase. Y el emblemático balneario de Huanchaco fue ayer escenario de un suicidio. Se trata del joven Eduardo Gorenstein Ubi, quien decidió tirarse al mar desde el muelle de Huanchaco, al parecer en estado de ebriedad. Lo lamentable del caso es que aún su cuerpo no es encontrado y sus padres han llegado desde la localidad de Lima para encabezar la búsqueda. Se trata del señor Eduardo Gorenstein Arias, quien usted pide a la población, a los pescadores, que sumen a la búsqueda del cuerpo de su hijo. A la policía incluso, como padre, comprenderá usted que lo único que estoy esperando ahora es poder encontrar a mi hijo para darle la sana sepultura y el adiós que él se merece. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que él llega a tirarse ese? Él ha estado embriagado con unas amigas extranjeras y seguramente por hacer espectáculo o algo como huanchaquero. Le pediría que se tire al agua, se puso él en plan de que sí lo podía hacer, cuando él sabía muy bien que sus limitaciones natatorias no eran las adecuadas, porque ahora el mar para picado, muy movido, las corrientes andan fuertes, ¿no? Parece que entre el licor que había tomado y la situación del mar, parece que no le pudieron resolver el problema, terminó ahogándose. Lo lamentable es que no encontramos el cuerpo y pedimos a quien corresponda, a las autoridades, a las personas que nos puedan ayudar, quizás a los mismos pescadores, colegas, compañeros que nos conocen a todos. A lo mejor pueden encontrar o ayudarnos a encontrar el cadáver de mi hijo, que es lo único que anhelo. Ahora, ¿para usted es una exhibición o un suicidio? Porque se hablaba que él tenía muchos problemas. No se sabe exactamente, porque parece que como que lo retaron las chicas extranjeras a que se metiera al agua él. Cuando menos acordó, una chica que es del local de acá de Huanchaco, lo vio en calzoncillos y cuando corrió a agarrarlo, él se tiró al agua ya, ¿no? La persona con la que trabajaba en un restaurante mencionaba que tenía muchos problemas, inclusive tenía problemas con el alcohol y con ciertos... Sí, bebía bastante. Usaba algo de droga, estaba saliendo de eso precisamente, pero sí era bebedor mi hijo. Pero bebedor, lo que tenga, cualquier problema, ya no tengo que reprochar nada. Solo quiero el cuerpo de mi hijo para darle la sepultura que él se merece. Y como padre quiero cumplir con mi obligación y encontrar a mi hijo. He venido de Lima dejando mi centro de trabajo y me voy a quedar el tiempo necesario hasta ubicarlo y poderlo sepultar como nosotros queremos. Y poder tener un sitio donde rezarle cuando corresponda, cuando nos encontremos cerca. Eduardo, el Colorado, como lo conocen en Huanchaco, era conocido en el balneario, pues en varios restaurantes ha trabajado como volanteador o jalador, como se le conoce tradicionalmente. Esperemos pues que el cuerpo sea encontrado lo antes posible para el bienestar de su familia. Con las imágenes de Eduardo Bicoche, informó Jorge Clavijo para Usted Noticias. Información a tu alcance. Adelante, colegas, en estudios.